Boulder, Colorado, 1975. Ves a Julia. Tiene más o menos tu edad, 20 y muchos. Ríe en compañía de profesores y estudiantes de posgrado de la Universidad de Boulder. Tú, Henry, has salido de fiestas con unos amigos. Te acercas a ella. Estás borracho. ¿Estudias o trabajas o eres muy guapa? Pues eres muy guapa, vamos a decirle. Eres guapa, dice fríamente. Pues tú no. Eres mi próxima resaca. ¿Cómo? Respondes confuso. Alguien debería invitarte a una hamburguesa, te dice. Llama la atención de un camarero y una semana más tarde eres el novio de Julia. Supongo que esa será, sí, parte trasera de la camioneta, cargar equipo. Allá va. Salís durante más de un año. Te vuelve completamente loco, es genial. Os vais a vivir juntos, compartís un apartamento cerca de la universidad con vistas a las montañas. Bebéis cerveza en la terraza. Bebéis cerveza prácticamente en cualquier lado. La vida es perfecta. Julia quiere un perro. Veis un beagle diminuto y desgarbado. A Julia le encanta, quiere llevárselo a clase. También hay un pastor alemán de aspecto amenazador pero con mirada amable. A Julia nunca podría pasarle nada malo paseando a este perro, es la caña. Vale, te quedas con el beagle y Julia lo llama Pipo o adoptas el pastor alemán y lo llamas Atila. Si a ella le gusta el beagle, pues que se lo quede. Pipo es un buen perro, y una semana más tarde te has olvidado por completo del otro. Julia lo adora, y tú también. 1979, charláis en la terraza, es verano. Son las 9 y media de la noche, y todavía se nota el calor que viene del desierto. ¿Qué opinas de los niños? Pregunta. ¿Los niños? Pues que no son muy listos, o que solo molestan. Me refiero a que si te gustaría tener hijos, un par de pequeños idiotas. ¿Qué le decimos? ¿Que es una buena idea o algún día no hay prisa? Vamos a decirle que es una buena idea. En ese caso, deberíamos casarnos. Vale, me parece bien, le dices. Nuestros hijos ya lo van a tener jodido de por sí. No es mala idea que al menos sus padres estén casados. Le dices que tiene toda la razón del mundo. Vale, hemos llegado. Bueno, estamos en medio del campo. Prohibido los fuegos artificiales. Estás en el campo. Aprende a vivir con osos. Y aquí tenemos un mapa. Región de Two Forks. ...1980, es jueves por la noche y Julia lleva 4 horas de retraso, no llama. Cada vez estás más preocupado y enfadado, vuelve a casa cuando ya estás en la cama. No está borracha, pero se nota que lo ha estado pasando bien, os peleáis en cuanto se mete en la cama. A ver, ¿te enfadas o haces como si no estuviera? Depende, depende. Si esto ya ha pasado otras veces, haces como si no estuviera, ya estás harto ya de... Y si es la primera vez, pues te enfadas. Pero bueno, vamos a hacer como si no estuviera. Evitáis el contacto durante toda la noche. Al día siguiente te sientes culpable por haberte enfadado tanto y le preguntas que qué tal lo pasó. Dice que muy bien. Sigue guardándole una pizca de rencor. Preparas café y vas a trabajar. 1981. A Julia todavía le gusta dibujar. Dibuja las plantas de su investigación. Dibuja todos los lugares que visitáis. Te dibuja a ti. A ver, posas y sacas bíceps como He-Man.
o posas como una modelo de Victoria's Secret. Vamos a posar como una modelo. Julia tenía razón, eres monísimo. Bueno, ya está un poquito más contenta. Torre de vigilancia Two Forks, a 8 millas. Faltan 8 millas para llegar a la torre de vigilancia. ...1982... es verano. Os encanta sacar a Pipo a pasear por la noche. Se celebra un festival en la ciudad. Llegan personas de todos los rincones. Una de ellas intenta atracarte con un cuchillo. Pipo recibe una patada. ¡Hostia, perro!, grita Julia. Se pone nerviosa y tiene problemas para hablar cuando está bajo presión. Te enfrentas al atacante. ¿Le intimidas o le revientas la cara? Pues no sé. Le revientas la cara. Recibes varios cortes en los brazos, pero le haces papilla. No te sientes un tipo duro, precisamente. Lloras desconsolado hasta que llega la policía. Julia sugiere seguir una ruta distinta a partir de ese día. Estás de acuerdo, no quieres volver a pasar por este sitio. A partir de ese momento, camináis cerca del río. 1984. Vuestros planes de formar una familia se retrasan a causa del trabajo. Julia recibe una oferta de trabajo en Yale. Yale está en Connecticut, a 2.000 millas de distancia. Es un buen puesto. Jefa asociada de departamento. Ella quiere mudarse. Tú ni te lo planteas. Vale, podemos convencerla de no aceptar el trabajo o aceptar y viene a verte con frecuencia. A 2.000 millas, ella no va a venir con frecuencia ni de coña. Al principio a lo mejor sí, pero después no. Pues no sé. Pero bueno, por otro lado es un buen puesto. Y ella quiere mudarse. Vamos a decir... Es que se van a terminar separando seguro. Aceptar si viene a verte con frecuencia. Le pregunta si vendrá a verte a menudo. No quieres mudarte a Connecticut. Responde que será difícil, pero que lo hará si no quieres ir con ella. Le dices que no deje pasar la oportunidad si es lo que quiere. Le parece bien. Regresa a Boulder 3 veces por semestre. Eso no es nada. 1985. Julia abandona Yale y vuelve a casa de baja después de sufrir un episodio. Ah, pues mira, no acaba como yo pensaba. Perdió los papeles con un compañero que había tomado prestado libros importantes para su investigación. Se le había olvidado por completo que ella misma se los había cedido felizmente 2 días antes. La encontraron llorando en las escaleras. Le dices que a lo mejor deberías hablar con alguien sobre esto o preparas pasta y os trincáis una botella de vino para olvidar lo sucedido. A ver, lo del vino no es una solución. Deberías hablar con alguien, con un psiquiatra, un psicólogo o algo. Después de visitar a varios médicos y realizar múltiples pruebas, se muestran preocupados ante la posibilidad de que Julia sufra demencia prematura. Tiene 41 años. Acordáis mantenerlo en secreto por ahora. Tenemos un diario. Aquí está posando como Victoria's Secret. ¡Qué bueno! Pipo se está haciendo mayor. Julia comenta que no está mal, porque así se meten menos líos en casa. Una semana más tarde regresa a la universidad. ...1987... La enfermedad de Julia va peor. Se le olvidan las cosas en clase. Su investigación es un caos. Sube al coche y va al pueblo de al lado sin razón aparente, y la policía tiene que traerla de regreso a casa. Está hecha polvo. La mandan a casa con una baja médica permanente. Unos días te encuentras con la Julia que te llama imbécil a ti y a los hijos que nunca tuvisteis, pequeños idiotas. Y otros días es una extraña.
Te tira sobre la cama para acostarse contigo. A los 5 minutos le entra el pánico pensando que su padre está en la puerta. Pues sí, está bastante fatal, ¿eh? Se lo cuentas a su familia. Están devastados y viajan con frecuencia desde su casa en Australia para verla. Durante un tiempo vienen tus amigos con detallitos para alegraros el día. Se pone peor. 1988. Te pasas el día siguiendo a Julia por toda la casa. Cuentas los segundos que faltan para cada una de las dos visitas semanales de Daniel, el enfermero. Te sugiere que llevéis a Julia a vivir a otro lugar, el sitio donde la cuidarían durante todo el día, una residencia. Le da vueltas durante un par de meses. Uf, esto sí que es difícil, ¿eh? Si la llevas a una residencia, recibe todos los cuidados que necesita. Pero claro, la estás sacando de casa, digamos. O estás dispuesto a cuidarla tú mismo. Yo creo que la residencia es lo mejor, ¿eh?, para ella. Familia está de acuerdo con tu decisión. Encuentras un lugar fantástico en Boulder y la llevas allí. Vas a verla todos los días y luego cada pocos días. Sí, eso es normal. Eso pasa siempre. Vuelves al bar con tus viejos amigos. No es lo mismo. Tienes la sensación de que todas las mujeres que ves le están diciendo a sus maridos: si me mandas a una residencia como ha hecho Henry, te corto las pelotas. Claro, se siente culpable. Poco a poco vas viendo a tus amigos cada vez menos. 1989. Susan, la hermana de Julia, se muda a Boulder, pero está para estar más cerca de ella. La visita todos los días, a veces la acompañas. Susan te compra una vieja máquina de escribir y te pide que ya que no quieres ver a un terapeuta, al menos la uses. No la usa, no lo harás. Siempre te ha caído bien, Susan. Pasan los meses, Pipo muere. Cuando se lo cuenta a Julia, no se acuerda de él. A veces le cuesta hasta un minuto saber quién eres. En el fondo, crees que se debe a que cada vez vas con menos frecuencia a verla. Y cuando menos va a verla, más te olvida. Al menos eso crees. Se acerca el verano y ves un anuncio de trabajo en el periódico. Lo aceptas. Vale, hemos llegado a la torre de vigilancia. Y el trabajo que va a aceptar es de guardabosques. Pero entonces Julia sigue viva ahora mismo. Conecta la electricidad. Supongo que será aquí. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos... Hola, Torre to Folks. Vamos a contestar. Hola. Hola, quien quiera que seas. Te llamas Henry, ¿no? Sí. Me llamo Delilah. Sí, me lo dijo el tipo con el que hablé por teléfono. Bueno, ¿cuál es tu motivo? ¿Perdón? Todos aceptan este trabajo para huir de algo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es el tuyo? Buena idea, adelante. Mira, acabo de caminar 2 días, así que no tengo ni idea de qué estás haciendo. Intenta adivinar cuál es mi motivo. ¿Y después puedo irme a dormir? ¿Para siempre? Por supuesto, venga. Vale, ¿qué le decimos? ¿Te has cargado a 3 maridos?
te estás rebelando contra tu madre o nadie puede aguantarte en casa. Lo de los exmaridos. Vale, te has cargado a tres maridos. Eres una viuda negra. Estás aquí esperando a que se calme la cosa y luego volverás a matar. Muy bien, bravo, Henry. Vale, ¿puedo irme a dormir? Todavía no, ahora te toca a ti. Buenas noches. A ver, no sé nada de ti. Creo que te cansaste de tu trabajo y has decidido escribir una novela. Es el tipo de motivo de mierda por el que un hombre vendría al bosque. Buenas noches. Bienvenido al trabajo. Vale, empezamos el trabajo como guardabosques. Día 1. Buenos días, Henry. Bueno, más bien buenas tardes. Has debido de dormir como un tronco. Bueno, aún quedan algunas horas de sol para trabajar. Te veo en el escritorio, así que llámame cuando estés listo. Vale, responde a la llamada de radio. Pues parece que era cierto lo de que lo que quería era escribir un libro, ¿eh? Pero yo creo que viene de huir del problema con su esposa. No sé si habrá muerto, Julia. Vamos a responder. Coger la radio. Lo siento, creo que me he quedado dormido. Se me pegaron las sábanas. ¿Te has pegado un relajante sueño de cuánto? ¿14 horas? No está mal. Sí, joder, ¿qué hora es? ¿Las 6? 6:45. No te preocupes, esta caminata deja a todo el mundo baldado en un par de días. Pero ya que estás levantado, déjate que te explique rápidamente cómo va esto. Hay un objeto en medio de la habitación con un mapa redondo, ¿lo ves? Sí, lo hemos visto antes, es aquí. Mesa de mapas. Mencionar mesa con mapa. Sí, ya lo veo. Se trata del localizador de incendios Osborne, inventado en 1940 por W.B. Osborne. Como su nombre indica, sirve para buscar... ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Nada, el cacharro sirve para... Me cago en... ¿Qué? Mira por la ventana del lado oeste, ¿ves lo que yo veo? Oeste, ¿dónde está el oeste? Ah, N para la brújula. ¿Dónde está el oeste? Ah, esta ventana. Fuegos artificiales. Necesito tu confirmación, ¿los ves? Sí. Mencionar los fuegos artificiales. Eso no es legal, ¿no? Para nada. Tienes que buscar ahora mismo a los que están lanzando fuego y pararlo. El riesgo de incendio es enorme. Eso es parte de mi trabajo. Tu trabajo es lo que yo te diga. El ranger más cercano está como a 2 días. Búscalo y dale una lección. Dale una lección. ¿Quieres que le dé una paliza? ¿O puedo ponerles una multa? ¿O la verdad es que no se me da bien reñir? La paliza. ¿Quieres que le dé una paliza? No, por Dios, no. No soy un poli. Tan solo asegúrate de que no vuelvan a hacerlo. Quítales las cosas. Vale, entendido. No hace falta que zurres a nadie. Venga, ve, probablemente necesitarás una cuerda para bajar el barranco que hay antes del lago. Habrá una en la caja de suministros que encontrarás. El código es 1234. Bueno, es el código para todas. Muy seguro, muy cómodo o muy inteligente. Muy seguro. Muy seguro. Venga ya. Vale, pues entonces tenemos que ir a quitarle los fuegos artificiales a los que quiera que estén haciendo, lanzando los fuegos. A ver, ¿me puedo llevar esto? No me llevo nada. Lejía. Ah, sí, se lo lleva solo. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos el comunicador, tenemos la brújula, tenemos un mapa, bien, vale, estamos, ¿dónde estamos? Ahí, sí. Y hay que ir por este camino. Y hay que encontrar, buscar una cuerda en la caja NFS-306, la vemos aquí. Cache o catch 306. Pues vamos a ir por ahí. Vale, tenemos que ir
No, por ahí no. Al oeste, o sea, por aquí. Sí, vamos bien. Algo me dice que en este juego me voy a perder. Me voy a perder mucho. Y no puedo correr. Por aquí. Sendero bloqueado. Y pone despejar. Eso significa que seguramente necesitaré un machete o algo así. A ver. Por ahí vamos al lago Yonesi. Ah, mira, esto es lo que estamos buscando. La caja 306. Caja de suministro. Clave 1234. Como dijo antes, muy seguro. A ver, ¿qué tenemos? Una nota. 7 del 7 del 86, Ron. Oye, el tío no aguantaba más, así que cerré su puesto y puse varias cosas en la caja. Supongo que ese será el anterior guardabosques que estaba donde yo estoy ahora. Encontré una de esas barritas que tanto te gustan. Ahora voy hacia el parque, pero cuando vuelva vamos a pillar un buen ciego, Dave. Copiar información del mapa. Vale, mapa actualizado. ¿Qué has actualizado? Vale, tengo algunos senderos marcados. Eso me será útil. ¿Qué más? Una piña, que no sé para qué. Una barrita de cereales. Que me la puedo guardar. No, se la ha comido. Y la cuerda. Y ahora encuentra a los que lanzan fuegos artificiales. Supongo, esto no se cierra, se queda ahí abierto. Sí, cerrar. Pero no vuelvo a poner el candado ni nada. Vale, tengo que llegar. A ver, ¿dónde están los fuegos? Vale, se está escuchando por ahí. R para trotar o caminar. Vale, bien, puedo correr al menos. No sé si es por aquí. Me estoy metiendo. No lo tengo claro. Me estoy metiendo por donde no es. Bueno, aunque ahí al final dice Lago Trail. Puede ser ahí. Vamos a seguir por aquí. Vaya vista. La vista es increíble, o la verdad es que por aquí no hay absolutamente nada. No, la vista es increíble. ¿Cuál? Mirando colina abajo desde mi torre. Hay un cañón y luego, bueno, todo lo demás. Deberías ver lo que yo estoy viendo. Un águila ha sobrevolado un desfiladero durante una hora. Si te portas bien, igual puedes venir a verla cuando acabe el verano. Vale, creo que este es el lago. Sí. Por ahí se escuchan los fuegos artificiales. Y aquí, árbol arrancado. Menciona las marcas de garra. Un oso. Ya hemos visto antes de que tienes que saber convivir con los osos. Hay un árbol aquí arrancado de cuajo.
¿Y no piensas que es algo extraño? Henry, por aquí hay osos grizzly de 500 libras. Se afilan las garras en los árboles. En Colorado no tenemos osos grizzly. Acabaron con ellos hace tiempo. Pues en Zero Face cazan seres humanos, los matan, entierran los cuerpos y vuelven semanas después para comérselos porque prefieren la carne podrida. Hay gente que desaparece. ¿No te parece extraño? No, Henry, así es la vida. La hostia. Pues si voy a tener que enfrentarme a osos, qué mal rollo. Porque tiene pinta de que este juego no tiene nada que ver con cazar ni nada así. Gancho para cuerda. Mencionar la pared del barranco. La pared es muy inclinada. ¿Cómo se supone que voy a bajar por aquí? La cuerda. No recuerdo que fuera para tanto. No tiene ni nombre en los mapas. Igual podríamos llamarlo Barranco del Lisiado. Yo lo llamaría la Viuda Negra. ¿Qué te parece, Colina, la graciosilla de mi jefa? Ay. Ah, es que tienes tiempo para responder. Vale, ¿cómo bajo? ¿Has cogido la cuerda? Sí. Átala a algo que haya por ahí y baja despacio. Muy lista la jefa. Oye, la cuerda la cogí, ¿verdad? La cuerda la cogí. ¿Por qué no se engancha? Ah, se engancha por este lado. ¿Estoy yendo en la dirección correcta? Sí. No hace falta que me lo digas, sí. No hace falta que se lo pregunte porque se está escuchando los cohetes se están escuchando cada vez más cerca. ¡Ay! La cuerda se ha partido. Y se ha metido un buen golpe. ¡Ay! ¿Qué coño te pasa? La cuerda se ha roto mientras bajaba por el barranco. No te ha roto nada, ¿no? No, creo que sobreviviré. Joder, ten cuidado. Y ya está. O sea, un tío se cae por un barranco y a la jefa le da igual. Pero voy bien, ¿no? Ah, pues estoy pasando del lago que yo creía y vamos aquí al Yonesi Lake. Es ahí donde vamos. Por ahí no. Equipo de escalada viejo, examinar. Y nada más. Pues por ahí no puedo bajar. Pero... vale, ya sé que por ahí... ah, mira, está marcado en el mapa. Los lugares donde tengo que usar cuerdas están marcados en el mapa. Supongo que tendré que encontrar un equipo de escalada. Uno bueno, uno que no se rompa. Mencionar el prado. Esta zona de acampada está muy bien. Los acantilados son espectaculares o no sé dónde buscar. Vale, esta zona de acampada está muy bien. No he ido por allí en años, pero sí, la zona del lago Yonesi es una maravilla. Y seguimos un poquito más. Latas de cerveza. Aquí es donde han acampado quien quiera que esté. Ah, voy a limpiar. Se puede limpiar. Vale, aquí veo dos mochilas. Se han dejado las mochilas atadas aquí. ¿Los imbéciles del lago? Sí, ellos. Acabo de encontrar su campamento. Son dos. Sabemos que son dos personas. Whisky. Se han dejado una botella de whisky. Del bueno. Pirómano borracho, de puta madre. Vale, guardar para más tarde. Se lo va a guardar, se lo queda. Hala, me quedo el whisky. La hoguera
pone extinguir, pero también han hecho un fuego. Les ponen los colores a los carteles de peligro de incendio por si alguien no sabe leer, pero parece que no han tenido en cuenta a los que son imbéciles. Pues sí. Hay gente idiota. Vale, me quedo con... Vamos a limpiar todas las cervezas. Y aquí están los fuegos artificiales. Mencionar los fuegos artificiales. He encontrado los fuegos. No se ha molestado en esconderlos. Vale, confíscalos. Pues, los confisco. Para mí. Y nada más, ¿no? Está todo limpio ya. Hay ropa. Dos mudas de ropa. Mencionar la ropa. Han dejado la ropa al sol para que se seque. Parece que son dos. ¿Qué pasa si están desnudos? Pero qué emocionante. Mira, está claro que si siguen así, échales una bronca y vuelve. Un sujetador. Hay un sujetador. Una pirómana nudista. Sé profesional. Ay, hay otro en el suelo. Y una braga. Aquí hay unas braguitas. ¿Qué hay qué? No quiero volver a decir esa palabra. ¿Qué pasa? Tiene 12 años. Otro par de bragas. Son dos chicas. Mencionar segundo conjunto de ropa interior. Hay dos mujeres desnudas. Hay dos chicas desnudas por aquí. ¿Estás preparado para eso? Venga ya, claro que sí. Me gustan las chicas desnudas como a todos, pero en fin. ¿Dos? Sí. Sé que te va a costar, pero intenta cogerte la lengua del suelo y haz tu trabajo. Vale. Ahí están. Las he encontrado en el lago. ¿Nadando sin ropa? Sí. Hay un tío ahí. Que te lo pases bien. Vale, voy a ver. Tiene... Mira qué radio. Deja eso en su sitio. Esa radio no es barata. Están borrachas. Vale, no vamos a lanzar ningún cohete más. Nos largamos, vamos a nadar a otro lado. Vale, menudo asco. Eres asqueroso, o sea, eres un hombrecillo patético. Dios. O sea, son ellas las que... Bueno, tengo que volver. Son ellas las que se desnudan y soy yo el asqueroso. Pues ahora tengo que volver. ¿Qué tal ha ido? Espero que se ahoguen. No creo que nadie eche de menos a dos futuras pirómanas. Creo que no voy a registrar eso como una amenaza. Gracias. Pero ya en serio, gracias por encargarse de esa gente. Ahora tengo que volver por otro lado, claro, porque... No puedo subir por el mismo sitio. ¿Y ahora qué? Ir junto al río. Bueno, el supuesto río. Aquí está.
Tengo que confesarse al... ¿Qué me va a confesar? ¿Qué pasa? Mira, anoche cuando te di la bienvenida a tu puesto estaba borracha, ¿en serio? Bueno, no eres el primer jefe al que le pasa. Sé que puedo ponerme algo pesada, pero cuando te pregunte por qué estabas aquí y eso... No pasa nada. Intentaré que pase lo menos posible. Avísame cuando estés de vuelta en tu torre. Mantén botón derecho para ampliar, pero ¿para ampliar qué? A ver, ¿se puede agachar? No, agacharse no puede. Tormenta cercana. Oh, espérate. Mencionar el trueno. He oído truenos. Sí, he visto una tormenta por el norte. Pero eso no es bueno, ¿no? Por los rayos, solo significa que vamos a tener trabajo. Vuelve a casa rápido. Intenta que no te dé un rayo. Me cayó un rayo encima cuando tenía 9 años. No estoy seguro de que pueda elegir. Sobre todo por tu personalidad eléctrica. Qué graciosa es. Buf. Veo que mi chiste no ha encendido tu sentido del humor. ¿Qué te pasa? ¿No te parece que tenga chispa? Dios, para allá. ¿Estás al corriente de cómo crece nuestra amistad? Dios, qué mala es. No me puedo creer que tú seas la encargada. Vale, estamos en el cauce de un río. Si empieza a llover, esto se puede llenar de agua, ¿eh? Y rápidamente. ¿Y dónde, por dónde viene la...? Yo no veo que venga tormenta por ningún sitio. Vale, ¿por qué se ha activado un momento? Durante un momento se activó algo. Bueno, voy a ir a la caja esta a ver lo que hay dentro. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, ¿qué tenemos aquí? Copiar información del mapa. Un cuerno. Ah, y una linterna. Esto será útil. Pero no funciona. Ahora sí. Se ha quedado ciego. F para encender y apagar linterna. Vale. Ahí hay una cueva. Ah, esto es lo que se activó antes. ¿Qué hay en esta cueva? ¿En Thunder Canyon? Anel Kernion. Oye, el nombre no es mío. En la cueva, no sé, roca, supongo. El NFS dice que no nos metamos a muy adentro. Es bastante peligroso. Así que a la mierda, ya eres mayor, puedes ir donde quieras. Genial, una amiga y yo hacíamos espeleología en Colorado. A ella le encantaba. Estaría bien explorarla este verano. Suena interesante, obviamente ten mucho cuidado. Ah, peligro. No parece tan peligroso. Una broma. Es una broma, le acabo de gastar una broma. Vale, entonces solo puedo ir por ahí, ¿no? ¿Qué ha escrito? Vale, todo esto es lo que ha escrito. Despejar. Y un camino, pero... ¿Dónde va este camino? Es el camino que sube, pero... No, no, va al... Va al contrario de donde yo quiero ir. Así que hay que ir por el... Por la cueva. Por eso...
Jugar con el eco de la cueva. Jugar con el eco una vez más. Y ya está. Vale, pues la cueva no está tan oscura como para tener la linterna. Cueva cerrada. Para acceder hay una llave en la estación del Ranger. Será mencionar la puerta cerrada. Es para evitar que los espeleólogos se metan sin pedir antes la llave en la oficina de servicio forestal. Tiene sentido. Aunque Debbie dice que las perdió hace como 3 años, así que quizá nunca descubramos sus misterios. Vale. Sí, pero igual puedes encontrar otra persona que te acompañe. Pero está muy cerca y accesible. Pues no podemos acceder a no ser que encontremos la llave. Necesita llave, aquí lo dice. Pues por ahí. Vale, las cuevas están dibujadas. Sí. Cada vez que paso por un sitio interesante las dibuja. Entonces vemos que ahí hay una cueva. Cueva 452. Y vemos un candado, así que necesitamos una llave. ¡Ey! Hay alguien ahí. Mencionar un tipo extraño. Hay un tipo que me ha dado un susto de muerte. ¿Un susto? Espera, ¿te está mirando? ¿Está haciendo algo? Creo que no. Henry, hay algo que alguien te tendría que haber contado sobre esta zona. Ya empieza la cosa rara. ¿A qué te refieres? Está ahí fuera. Toda ella, y la gente entra y sale como le viene en gana. Es una locura. Mira, encontrarte con alguien en medio de la nada es parte de la diversión. ¿Quién será? Y dos caminos. No. Sí, sí que hay dos caminos. Está marcado los dos caminos en el mapa. Creo que acaban en el mismo sitio. Sí, uno sube por aquí. Yo sigo sin ver la tormenta, ¿eh? Ah, ahí está. Señal de sendero cerrado. Mencionar cartel sendero cerrado caído. Me lo acabo de cargar yo. El sendero ya no está cortado. ¿En serio? Sí, he desbloqueado el camino. Ha sido duro, pero cualquier cosa por mi trabajo. Muchas gracias. No hay problema. Lo que has hecho es cargarte el cartel nada más. Vale, por aquí vamos hasta... Beartooth Point, o sea, eso sería diente de oso. A 1,3 millas hacia el norte. Y al otro lado es... Dorofair a 6 millas. Que tiene que estar por aquí. Mira. Beartooth está aquí.
Y lo demás está fuera del mapa. Claro, si Virtus está a 1,3 millas y el otro está a 6, si esto es 1,3, 6 está muy, muy al norte, ¿eh? Demasiado. Vale, ya hemos llegado. Señal de madera. ¿Qué hago con esto? Bueno, ahí te queda. Letrina. Entonces, esta letrina. ¿Solo está esta letrina para ir al servicio? Pues yo diría que sí. Eres un hombre, Henry. Puedes hacerlo donde quieras, las aguas menores al menos. Para serte sincera, yo también hago pis donde me da la gana. Generador. Esta es toda la electricidad disponible. Sí, no consume mucha gasolina y tú no tienes muchos dispositivos eléctricos, así que. ¿Y qué hago con el secador? Oh, lo siento, vas a tener que acostumbrarte al pelo encrespado. Nunca. Vale, subamos a la torre. Yo creo que ya es de noche. Así que ya es el final del día. Uy, ¿esto? ¿Alguien ha tirado mi máquina de escribir? Un oso, no puede ser. Mencionar máquina de escribir. Mi máquina de escribir está en el suelo, fuera de la torre. ¿Escribes? ¿Puede haber sido el viento? No, no puede ser. Debería subir. Vale, me voy a llevar la máquina arriba. Y a ver. Mencionar vandalismo. Alguien ha entrado. ¿Alguien qué? Lo han destrozado todo. Han tirado la máquina por la ventana. Hijos de puta. Joder, voy a contarle al servicio forestal qué ha pasado. Voy a tener que arreglar la ventana. Mañana, Henry. No creo que pase frío. Vale, ¿y por qué han tirado la máquina? Mira, la han tirado por ahí. Vamos a dejar la máquina. Vale, he llamado. ¿Qué pueden hacer? ¿Cogerán al culpable? Estamos hablando del servicio forestal, Henry, no del CSI. ¿Tienes alguna idea de quién podría hacer algo así? Yo qué sé, si no conozco a nadie. Las chicas del lago, es verdad. O el tío del cañón, también. El tío del cañón. Puede que haya sido el tío que vi en el cañón, pero no sé por qué coño han destrozado mis cosas. Vale, le diré a los Rangers que están atentos a un hombre solo si le pregunten si lo ven. No puedo creer que alguien haya hecho eso. Normalmente solo me ocupo de los osos y los incendios. Ahora tengo que pensar en un senderista loco acosador. Genial. Vale, por la mañana voy a llamar a mi amiga Patty, que es administrativa de Encodi. Tiene una lista de quienes entran y salen oficialmente del sendero desde, bueno, el principio de los tiempos. A ver si podemos conseguir nombre. No nos servirá de mucho, pero si pasa otra cosa podemos mirarla por si alguien, por si hubiera alguna pista. Quiero que estés tranquilo. Dime dónde hay un arma. Tan solo dime dónde está la caja de armas del servicio forestal y estaré más tranquilo que el Papa. Bueno, hace años alguien decidió que darle a la gente un arma y cantidades ingentes de tiempo en solitario no era una buena idea. ¿Granadas? Voy a ver qué puedo hacer. No, granadas, ni armas, ni nada.